Muy bien, ahora toca grabar un poco, vamos a ver qué les traigo el día de hoy. O sea, yo creo que un poco de... es que ya me dieron el rango en Universo Craft, pero un poco de Craft Realms, yo creo que les gustaría más, ok. Vamos a ver un poco de... ¿Qué es esto? 1.8, 1. Punto... What the fuck? ¿Qué? What the fuck? ¿Actualizaron el lobby de Craft Realms? Me cago en... Hostia, tú. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos, aunque no parezca, estamos en Craft Realms. Y antes de empezar el video, me gustaría, o sea, debería mostrarles un poco de lo que es el nuevo lobby. O sea, ya tenemos aquí un que persona. Bueno, antes también los teníamos, ¿sabes? Pero aquí se ven más bonitos, ¿sabes? Entonces, tenemos varias modalidades ya en la 1.11. Que ¿quién va a jugar ahí? Ni su madre. Así que, por aquí tenemos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está Skywars? Tengo la duda de cómo es Skywars así yendo por una placa de presión. Aquí es peor, aquí. Vamos a ver cómo es esto. La placa, ¡hostia tú! Ok. ¡Lol! Aunque me va a dar toda la pereza, yo creo que mejor me vengo por aquí, ¿sabes? Factions, PvP Wars. Ay. Ok, vamos a entrar. LOL. Bueno, este lobby sigue siendo el mismo, pero igual y no está feo, ¿sabes? Así que empecemos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de Nether Fortress. El nuevo lobby de Craft Realms me gusta, es que el anterior. Hostia, no lo agarré. El lobby anterior tampoco es que estuviera tan mal, pero pues ya después de un rato aburren, ¿no? O sea, que estuvieran los mismos lobbies, porque según yo, ese lobby tenía un montón. Aquí hay una pechera de Iron. Mira, tengo una técnica ancestral muy, muy reconocida por aquí. Que mira, no tengo pechera. ¡Pumba! ¡Hostia tú! No te esperabas eso. Tengo un Asha, compañero. Tengo un Asha, por favor. Los que se preguntan por el texture pack, siempre dejo el jodido nombre o hasta el link del video. Del texture pack. Por si se lo quieren descargar, nomás revisen la jodida descripción. Ahí tengo los mods que uso, cómo se instalan, cómo, espérate. Cómo se instalan, también tengo el texture pack. Y una que otra cosita, como el Twitter, el Facebook y todas esas cosas. Por favor, revisen la descripción. Si es que tienen dudas como esas, siempre estarán ahí. Oh, aquí hay una espada de Iron. Quita más, ¿no? 6 y 5, sí. ¡Oh! ¡Me cago en tu madre! Me hace un susto que te cagas. Y este también va a ser suscriptor, ¿no? A ver, vamos a ver, que se pelee. ¿Eres un crack? Hostia, tú, pues no. Me... Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la segunda partida. Un saludo para IamHostPVP, que casi nunca me fijo en el chat, pero hoy me fijé porque me dio la gana, ¿sabes? Entonces, le mando un saludo a ese compañerito de por ahí, que... Últimamente también tendría que decirles que estamos subiendo suscriptores de una manera increíble, compañeros. Me está sorprendiendo porque... ¡Uy! ¡Hola! ¡A que te tiro! ¡Oh, te tiré! Déjame llego porque por abajo no me gusta bajar. Oye, espérate. Oye, tú. ¿Me dejarías matarte, por favor? ¡Toma! Hostia, tú, toda rapiña, ¿no? Quiero unas manzanas de oro. Por favor, una, aquí hay manzanas. Manzana. Aquí está. Vamos. Todavía falta ese, nada más falta ese de ahí, ok. Muy bien, tenemos muy buenas posibilidades de ganar. Bueno, eso de muy buenas posibilidades, bueno, yo creo que sí ganamos, ¿verdad? GG. Tenemos esto por aquí. Y siguiendo comentando sobre el lobby, en realidad, pues... Está bien, pero pues tampoco es que pase mucho tiempo en el lobby principal, ¿sabes? Donde más tiempo paso, pues sería en el lobby de Skywars, ¿sabes? Eso es lo que emocionaría más. A ver, vamos a hacer algo. Los huevos. ¡Ojo! Espérate. ¡No me tira! ¡No me! ¡Oh! La manera en la que me mataron en la parte anterior, creo, he de decir que fue muy lamentable. Fue muy penosa. También es que tampoco es que estuviera tan al pendiente. Me fui muy a lo loco y pues eso es lo que pasa, ¿sabes? Vamos a ir a por este compañero de aquí. Que ya estoy dejando de hacer tanto el Breezy.
Me cago en tu madre. Tengo esto y no me tocó manzanas de oro. Genial. Genial, genial, genial. Aunque, pues, tampoco es que esté tan genial, ¿verdad? Compañero, toma. Tengo una espada de diamante que te va a reventar la cola. Ahí está. Tengo las manzanas, las manzanas, las manzanas, las manzanas. Hostia, tú. Vienen por atrás, vienen por atrás. Ok, ok, ok. Tengo una idea. No. Es que es una idea muy, muy, muy loca. Ponerle la lava de una manera en la que me esté persiguiendo. Y de pronto, pero, es que tengo espada de diamante y pechera de hierro. Pues, ¿con qué razón huyes, compañero? No tengo flechas, no tengo jodidas flechas. A ver, por el círculo. Uy, uy, uy. No, que me va a matar, y me va a matar, y me va a matar. Oh, todavía falta otro, genial. Me puedo hacer el, ¿cómo se dice? O sea, que me mate a todos los de esta partida. Tengo hasta pico de diamante, compañero. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo flechas. No, uy, uy, que me caigo. A ver, vamos a ver si con este puedo hacer la 13-14. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vente, 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 vente. Toma, toma. Uy, no me salió. Es que era así como que ponérsela despistadamente. A ver, hazte para allá, hazte para allá. Quiero agarrar otra lava. Quiero. Uy, 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 uy. Me cago en. A ver. Vamos a calmarnos. Vamos. O sea, soy el único retrasado que tengo la partida ganada y se pone a hacer tonterías en medio de una partida, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que soy el único. A ver, a ver. Otra cosa que deberían actualizar, y lo digo en serio, es lo que vienen siendo los mugres kits. Porque, pues tampoco está chido que no podamos elegir kits, ¿sabes? Y los que tienen rango, pues sí pueden elegir kits de armadura full te gano y te parto la cara. A ver, vamos a ver por acá. Compañero, que tienes un rango, pero te voy a reventar igual. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sáltale, sáltale, sáltale, perro! ¡Sáltale! ¡Me cago en su madre! A ver, espérate, 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 espérate. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, tú! Me dio su armadura. No, no saltes, no saltes, no saltes. Tú eres buena persona, ¿verdad? Tú eres buena. ¡Me cago en! ¡Lol! ¡Lol! ¿What the fuck? Vente, 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 vente. Te mereces que tengas una foto. Vente, vente. Compañero, oye, nunca había ido tan chetón en una partida, ¿o sí? Acá, 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 voltea. Ya te tomaste la foto. No voy a tomar foto porque después me lagueó todo. ¿Te caíste o te tiraste? A ver, yo no me voy a quedar a gusto hasta traer otra jodida victoria. ¿Ok? Ok. Sí, ya va a empezar esto, así que no, dejamos de tonterías. Y vamos a reventar lo que vienen siendo las cabezas de todo el mundo. Esto por aquí, reventamos el cofre. No necesito el otro cofre, por favor. ¿Quién necesita dos cofres en Crafteamas? Por favor. Vamos a ir a por el de acá, que está muy despistado, supongo. Uy, pues despistado, despistado no está, ¿eh? Uy, no, what the fuck. Me quedé nada de vida. Vamos a poner esto por acá, me vienen por allá. Sí, sí, sí me viene. Debería hacer la del escondo. Porque Oh, eso es suerte y lo demás son tonterías, ¿sabes? No tengo caña, no tengo caña. ¡Hola, compañero! ¡Que te vaya bien, compañero! ¿Quién está más cerca? Tú, ¿verdad? Tú. Vamos, vamos. Espérate, 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 espérate. No llego. Espérate, espérate. Ahí está. ¡Hola! Te van a tirar. ¿Quién te está disparando bolas de nieve? Tú, ¿verdad? Tú. ¿Ahora me vas a disparar a mí? Ok. ¡Uy! ¡Uy! Casi lo matas. ¡Uy! Te amo los tres. Foto, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? Vamos, vamos, una foto. Pero ponte atento, ahí está, ahí. Foto, foto, Ahí se me fue el t- ¡No, hijo de tu! Bueno, ya, esta sí que sí va a ser la última partida. Porque está obvio que yo la voy a ganar, o sea. ¿Quién es el más crack en esta partida? Pues va a ser Cubo, obviamente. Aquí el más crack es Cubo. Entonces vamos a ganar esta partida y ya está. Vamos a hacer un puente así normalito recto, porque ya los de arriba pues tampoco estén tan... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que te mueres! Un saludo, compañero. Un saludo muy enorme, porque sé que eres suscriptor. Así que vamos a ir para acá. ¡Oye, ese water drop tan épico! ¿Qué? De 5 bloques, ¿sabes? Entonces... ¡Hijo de puta! ¿En serio lo tiraste? Mira, a mí no me tiras, a mí no me tiras, a mí no me tiras, a mí no, a mí no me tiras. ¡Uy! Ah, no, no, no me apuntó. Pues bueno, vamos a seguir yendo. Me va a flojer ir hacia abajo, entonces no. Pensé que tenía arco. Entonces, ¿hago un puente chido o qué? Rim, ¿qué es un rim?
Vamos a hacernos una foto con él porque eso es lo que quiere. Entonces, aquí. Ponte aquí. Ponte. No, espérate, espérate. Espérate. Así. ¿Sabes lo que te voy a hacer, verdad? ¿Sabes lo que te voy a hacer? Espérate, después me matas. Sí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿No? No quieres, ¿verdad? No quieres. Bueno, déjame te quite. Que no te voy a quitar nada, pillín. No te voy a quitar nada. Mira. Uy, ¿qué te está pasando, muchacho? ¿Qué te está pasando? Vamos a tomarnos una foto con él porque pues, tampoco está para que no me tome una foto, ¿verdad? ¡Foto! Foto, la mejor foto del mundo. A ver, quita esa agua. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y nada, yo soy Kubo, gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.